Con la fotografía arranqué precisamente hace ya casi 5 años, fueron fines de 2016, en un viaje a Nueva York, donde ahí compré mi primera cámara y ahí directo al toque me enamoré de la fotografía callejera, una ciudad que se presta, ¿no? Aproveché que tenían, viste, todas las ofertas navideñas, estaba en VIH con todas las ofertas y me terminé comprando una Sony, pero de las chiquititas, de la A6000 era. Sí, de una empecé, obvio, haciendo las fotos típicas turistas del puente de Brooklyn y de todo, pero ya le iba agarrando como algunas escenas callejeras que, bueno, también esa ciudad te las regala todo el tiempo. Yo siempre fui apasionado del arte, pero nunca como llegué a manifestarme bien en ninguna. Un poco con el dibujo, pero no siquiera. Con la música intenté, pero siempre duro mal. Y le empecé a agarrar gusto al cine en la secundaria, donde ahí teníamos un ciclo de cine y ahí fue como, si querés, como empezar a adentrarme como en ese mundo desde el lado del cine. Siempre también me recontracebaba la pintura y también, bueno, están conectados los mundos, ¿no? De las composiciones, la idea de como la composición también bidimensional, que difiere un poco del cine con la cuestión del movimiento, ¿no? Pero va todo de la mano, está todo compartido. Y después, a la vuelta del viaje, me enamoré tanto de la fotografía que al toque empecé a buscar ya cursos y ahí sí arranqué como oficialmente a estudiar fotografía. En el Mercado Viejo de San Telmo, sí. Paso por un negocio de cámaras y me quedo hablando con el dueño, un capo, y veo la cámara y digo, le pregunto cuánto estaba re buen precio, estaba re tranqui, no eres la Nikon, la que usé hoy, sino era otra, una Minolta XG9, y estaba re barata con el lente y dije, bueno, vamos a probar. Y ahí arranqué y no me pude despegar. Yo soy muy ansioso y tengo bastante poca paciencia, salvo a la hora de sacar fotos en la calle, ahí sí, viste, tengo paciencia, sí. Pero en general no. Y era un poco a modo también de ejercicio, ¿no? Como decir, bueno, nada, voy a sacar la foto y la voy a ver cuando la vea, y en eso fue muy interesante. Pero la verdad que agarré la fotografía analógica por eso, así como medio de casualidad, y a medida que la fui practicando la fui entendiendo cada vez más, y cada vez me fue apasionando más y la vivo de una forma muy, muy diferente. Una de las cosas que realmente me gusta mucho de lo analógico es la idea, ¿no?, del formato físico y que el formato físico de la cámara condicione a la imagen que vas a terminar, haciendo. Entonces, el poder elegir, bueno, nada, esto, quiero una cámara que ya de base saque en un formato más panorámico, quiero una cámara que saque en el clásico 3x2, quiero una cámara que saque en el 1x1, bueno, el 6x6 en realidad, esa idea misma de el componer con la cuestión física en mente me encantó. A mí una cosa que me gusta mucho de las cámaras es como cuanto más, viste, cuanto más se agranda el negativo, más calidad tenés en la imagen. Pero además también, cuanto más grande es el negativo, las cámaras terminan siendo cada vez más básicas y son cada vez más primitivas en términos de la fotografía. Entonces, si vos decís, la camarita esta es toda electrónica, es toda automática, y después te pasás a la Hasselblad y no tiene ni fotómetro, no tiene ningún tipo de automatismo, no tiene nada. Es todo mecánico. Entonces, la idea de lo físico y de lo primitivo que tienen algunas cámaras me hace conectar más con la fotografía en sí.
la prima de mi vieja vive en Nueva York, entonces muchas veces tuve la suerte de ir varias veces. Uh-huh. Entonces, nada, fueron tres viajes a Nueva York en términos de fotografía. Y a mí me gusta pensarlos como etapas. Creo que fueron viajes como que marcaron mucho diferentes etapas en mi fotografía. Entonces, el primero fue el que te comentaba, donde claro. conseguí la cámara, que ahí tendré dos fotos que me gustan, con suerte. O una foto que te digo, esta la sigo sosteniendo. Ese fue el primero, pero que fue simbólicamente muy importante porque fue como empezar, ¿no? Y meterme en este mundo. El segundo ya fue con otra cámara digital, con una A7 II, ya full frame, recién comprada en ese momento. Era como, bueno, fue como un siguiente paso también, ¿no? Bueno, me compro una cámara ya más profesional, estoy más como para meter en esta. Y ese fue el del segundo viaje, fue el primero que ya fui con ya la mentalidad de fotógrafo de calle. Creo que ya venían dos años de hacer fotos de calle. Y ahí saqué muchas fotos que para mí marcaron como un cambio de calidad en mi fotografía, donde realmente estaba muy contento con las fotos que había hecho. Y el tercero fue el primer viaje de mi vida que hice ya exclusivamente con analógico. Ahí sí me mandé y todas las fotos que hice en ese viaje son todas analógicas. Estoy estudiando arquitectura, tercer año de arquitectura ahora. Me parece que la profesión de la arquitectura por necesidad demanda de prolijidad a la hora de expresar las ideas en la parte creativa y después, no, todavía no llegué a eso, pero en la parte profesional, a la hora de construir, tenés que expresarte claramente en tus dibujos para que se hagan las cosas como vos querés. Entonces, creo que la idea esa de prolijidad es la que más trato de como llevar a la fotografía de calle. Entonces yo siempre intento al menos que mis fotos tengan como la información justa, ¿no? Digo, donde que esté lo que yo quiero que esté y que no sobre nada y a veces, bueno, también, que no falte nada. Y eso, pero después también en términos formales, obviamente todas las cuestiones que son de geometría, todo eso se traduce bastante bien, pero también trato de llevarlo para el otro lado. Y trato de conectar a la fotografía a la arquitectura con la fotografía, ¿no? Entonces, eso de dos lados. Uno, fotografiando la arquitectura misma, integrándola a veces con la fotografía de calle. Me gusta mucho como el que la arquitectura encuadre a la fotografía de calle y a los personajes de la calle. Y después, al revés, ya en la carrera, cuando hago un diseño de un edificio, que la forma de presentar al edificio sea con el ojo fotográfico. Entonces, como que estén conectados, que haya como un diálogo. Sí, con esto estoy como contrariado, porque hay veces que si siguen al fotógrafo, mi querido amigo Chini Bolsón, van a ver sus retratos de los personajes porteños, son increíbles y retratan las caras de una forma tan impresionante y a mí me encanta eso, pero en lo personal yo no lo puedo traducir eso. Me gustaría poder hacerlo, no sé, pero no es tal vez puntualmente a lo que voy tanto yo. A mí creo que me interesa más
voy más a términos formales muchas veces, ¿no? Voy a más como o siluetas o el... Claro. Eso, la forma de la persona. Si puedo integrarla igual al personaje mismo con mi foto, me gusta, pero no es para nada en lo que yo me centro. Me gusta mucho la fotografía de calle, pero también me gusta mucho sacar influencias de otros lugares. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía de moda de Avedon, por ejemplo. O si querés llevarlo a algo actual, las fotos de Platón, que está en Netflix, hay un documental sobre él que es fascinante. Creo que me lo vi como 10 veces. Me gusta mucho algunos fotógrafos turbios, no sé, me gusta... Antoine de Agatá, me gusta mucho. Buenísimo. Todos los fotógrafos de Magnum, sí. todos. Bueno, mi principal influencia, si te voy a decir, un fotógrafo con el que más me quedo es Sebastiado Salgado. Tengo como 3 libros de Salgado. Fue mi regalo de cumpleaños de mis abuelos. Fue un África de Sebastiado Salgado impresionante. Hay mucha influencia para mí de Instagram. Para mí, de Instagram como plataforma, hay muchas cosas para criticarle. La verdad que cada día me gusta menos. Pero hay muchos fotógrafos, la verdad, que conocí por ahí que son impresionantes. Ahora, actualmente, uno de mis fotógrafos favoritos se llama Boyer 1. Ese es un fotógrafo que me fascina y me gusta mucho un fotógrafo italiano que vive en Japón, que se llama Renato Repet. Y este tipo, una cosa que tiene que es tremendo, un proyecto que como que es el proyecto fotográfico que lleva a lo largo de su vida, se llama el proyecto 400TX, que lo que hace es saca con una sola cámara, con un solo lente y con una sola película. Solo eso. Entonces, en ese sentido, también la fotografía analógica me gusta tanto porque va mucho a eso para mí. Va como... desliga mucho al objeto en sí de la cámara para el momento de sacar la foto. Como que toda la energía para mí va en el momento en sí de sacar la foto. Sí. Y de vuelta, me encantan las cámaras digitales, pero me ha pasado muchas veces con cámaras digitales de que te perdés en los menús y en el momento de sacar la foto y decís tipo, ah, bueno, tal vez me serviría más el modo de enfoque tal o el modo de medición tal y no sé qué cosa, y con todas las opciones, y tal vez después la foto desapareció. Claro. Entonces, en ese sentido, me gusta que las cámaras son eso. Al fin y al cabo, una cámara de fotos es una cajita oscura. Sí, sí, sí. Recomiendo también un libro que me habían pasado, que se llama Photographer's Playbook, que es así como el manual de juego de los fotógrafos. Y recuerdo uno de los consejos que daban, como de las propuestas que daban, era si estás como estancado creativamente, limítate. Entonces decía, proponete sacar fotos en una sola manzana. Quédate 5 horas sacando fotos en la misma manzana y fíjate lo que puedes hacer. Entonces, en ese sentido, me parece que las limitaciones en los procesos creativos suman mucho y como que fuerzan a la creatividad. Bueno, Paquito, muchas gracias todo el tiempo, porque al final lo hicimos en 2 días. Como siempre le digo a todos los que entrevisto, aprendo un montón viéndolos cómo laburan, cada uno labura de una manera distinta y me encanta seguirlos y verlos cómo desarrollan su arte. Así que eternamente agradecido, che. Disfrute pleno, me encantó. Así que si viene una segunda ronda, yo estoy.